Buenas tardes, vamos a dar inicio al curso de producción de contenido digital del Instituto José Reino Barrios por la Argentina en la carrera de bachillerato en computación. Cualquier duda la resolvemos en los comentarios. Para los que ven esta transmisión de la repetición, deben anotar en su cuaderno y revisar su asistencia, así lo vean durante la repetición. Vamos a continuar. Entonces, aquí en la pantalla tenemos algunas definiciones que podemos dar iniciales sobre Blogger. Blogger es una bitácora que nos sirve para crear un contenido basado en noticias. Se basa en una lista de publicaciones que se van ordenando por publicación. Esto es muy parecido a una página web, la diferencia es que esta es un poquito más dinámica. Y el contenido que vamos a generar en esto es un poquito más sencillo, ¿no? Porque son por entradas, usualmente una página web sí se actualiza, pero no tan constante como un blog, que es como un periódico digital, si lo podemos definir así, ¿verdad? Esta es una parte de Google, entonces es parte de los servicios que tenemos a tener una cuenta de Gmail. Y recordar que estamos trabajando en la hoja 7 y vamos a continuar entonces con esta pequeña introducción. Vamos a ver, recordar que en esta parte está este canal, para que no se pierda ninguna transmisión. El horario siempre va a ser, en el caso de los días miércoles, a la 1:30 de la tarde. Y también tenemos el día viernes, el día lunes, de manera virtual. Entonces, ahora vamos a tomarlo en cuenta y anotarlo para no perder una clase. Se recuerden que ya estamos en la recta final, ahora ya estamos en la semana, en la hoja número 7. Y solo nos falta una hoja más para la hoja 8. La hoja 7 se publicó el día lunes y se trabaja durante 2 semanas. Este es un tema ya de la hoja 7. Recordar que deben descargar la aplicación en estos momentos que ya hicimos con un grupo de jóvenes graduados. Solo faltaría que lo descargue su papá, que le ponga ahí descargar la aplicación y que se lo firme. La firme el número de teléfono por cualquier cosa para que se los pueda anotar. Bueno, vamos a continuar y recordar que si está viendo esta transmisión, una repetición,
debe anotar el código que está aquí en la pantalla para hacer las evaluaciones y no perderse ningún punto. Y se recuerdan que si hay algún punteo que no hayan anotado, pueden hacerlo. Ahora tenemos un tiempo, una semana, para poder realizar los ejercicios, ¿verdad? Entonces, revisar los ejercicios que están ahí disponibles en Tommy Digital, en el código que tienen en su pantalla. Ahorita lo vamos a leer. Es U9B0B. Entonces, vamos a comenzar, vamos a compartirles ahora la pantalla de bloggers. Y ahí vamos a explicar algunos temas relacionados con el ejercicio de zapatos. Esto obviamente debe practicarlo en casa, si me está viendo y no puede hacer de manera presencial, de lo contrario, pues trabajaremos en la institución. Entonces vamos a compartir la pestaña de Blogger. Vamos a empezar por aquí. Entonces acá, esta es la ventana de Blogger. Obviamente les voy a dar acceso a ella, ¿verdad? Aquí es, básicamente aquí vamos a crear una entrada y ahí se crea el contenido, ¿verdad? Vamos a hacerlo en base a los temas que ya les asigné. Ahorita se los voy a confirmar en la pantalla porque los tenía que terminar de investigar, ¿verdad? Para tenerlos listos para el día de mañana que necesitamos. Que tenemos clases, estos temas se asignaron el día jueves pasado y vamos a continuar trabajando. Les voy a compartir, no vamos a tener acá para compartir los temas y el blog publicado. Código es el de Tommy Digital, o sea, ahorita les voy a hablar del código, se lo vamos a poner otra vez, se lo dejen continuar en este tema y ahorita vamos a compartir esto. Entonces acá, esta es la ventana del blog ya publicada, aquí cada quien puede ver el tema que ya les asignamos, el tema hay que terminarlo de investigar para mañana y traerlo de preferencia a formato digital, o sea que no. Lo suban a Google Drive o lo traen en la memoria que se les pidió, ¿verdad? Para poder continuar trabajando. Vamos a hacer una presentación, estamos haciendo una presentación y le vamos a publicar una entrada. La entrada pues se publica acá con su nombre, ¿verdad? Obviamente que es un proceso de ingreso, pero se publica de esta manera. Vamos a continuar con algunos temas de teoría. Les voy a compartir la otra parte de Tommy y les voy a dar el número para que se de que ingresen a la clase de Tommy Digital. Les voy a compartir en la pantalla. Un momentito. Vamos a compartirlo. Acá está entonces ahorita está el código de la clase de hoy, ¿verdad? Entonces, por favor, ingresar a él. Aquí vamos a hacer las explicaciones. Recordar que deben tomar nota en su cuaderno y ya me va a aparecer en la pantalla cuando se ingrese. El código que lo que se conectan a la clase, les dicto el otro código de Tommy Digital. Es A-U9V0B. Este es el código de la clase para recepción, ¿no? Para hacerlo de manera asincrónica. Ahora estamos haciendo de manera asincrónica. Entonces, por favor, ahorita les voy a copiar y está también el enlace para que lo puedan, para que puedan entrar acá. Y hasta Lester lo vamos a ver. Los demás logramos conectarnos para iniciar. Ahorita un minuto y esperamos, vamos a esperar unos
padres y los hijos para que se puedan conectar. Como les decía, algún problema pueden hacerlo también por medio de la reproducción, pero de todas maneras lo que está trabajando y luego pues lo pueden volver a hacer en el código que les dije anterior. Este código es para repeticiones, el código que está en la pantalla es el código que estamos trabajando en la clase de hoy. Entonces ya está en el chat. Y si no, pues está en la Playton digital y el código sería 219869. Entonces vamos a esperar un momento que se unan los demás para poder comenzar. Vamos a darles un minutito más, ¿verdad? Para darles chance. Y si no, pues pueden hacerlo en la repetición. Un momentito. Este es un punteo que ya queda fijo durante esta clase. Entonces lo anotan en posición de cuestión digital porque acá incluye preguntas. Entonces, anotar el punteo. El punteo que les aparece dentro de la aplicación y luego yo se los voy a confirmar de manera en porcentaje, ¿verdad? Porque no me aparece el certificado en porcentaje, sino únicamente por puntos. Entonces, yo diría que vamos a iniciar. Entonces, si alguno todavía se puede conectar al final, el código de la clase es 219869. Entonces, vamos a dar inicio en este momento. Recordar que ir tomando nota de esto, ¿verdad? En su cuaderno. Entonces, aquí vamos, en su pantalla pueden ver lo que ya vamos a ir explicando. Aquí lo que te dije que era lo de Blogger. La dirección de nuestro Blogger está acá, ¿verdad? La que vamos a trabajar es prod-mjrb-2021-blogspot.com. Es como les dije, un diario digital donde podemos ir publicando noticias y artículos, ¿verdad? Y se ordenan por la fecha de publicación, entonces más reciente aparece al principio. Acá tenemos la misma pantalla anterior donde les sigue creando más atrás. Denme un momento. Entonces estuvo un pequeño problema técnico, eso les dije así para que se conectaran algunos más. Después, como les comentaba, aquí los términos. Luego tenemos acá los procesos para ingresar, ¿verdad? En un nuevo blog. Esto lo vamos a hacer, primero vamos a trabajar en un blog colaborativo y luego vamos a crear un blog cada uno. Entonces, voy a ver de texto imágenes, acá tenemos la pantalla de entrada, ¿verdad? Donde están los atributos que le podemos dar, muy parecido a botón, un poquito más sencillo, y tiene un botoncito donde dice publicar, o sea, ya está público el recurso, y aquí me da, tengo unas direcciones de interés, ¿verdad? Para que puedan revisar otros temas de este tipo de blogs. Entonces, acá está la dirección del instituto, del blog que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a seleccionar ya las preguntas. Entonces ponemos la primera pregunta. Aquí me comandan, no se escucha mucho. Es posible que el micrófono no esté bien, igual les voy a bajar un poquito el fondo. Pero si con eso, digamos un poco acá. Ya no lee la música. Intentemos con esto, a ver si ahí sí me pueden escuchar. Y entonces respondemos esta
pregunta, ¿verdad? Hay que arrastrarla encima del término correspondiente. Acá está la respuesta, vamos a la siguiente. Hay que relacionar cada término, son bastante sencillos, ¿verdad? Pero hay que hacer una relación de los términos. Vamos a la siguiente. Aquí quieren seleccionar dos opciones. Son dos opciones, ¿verdad? Por eso tal vez no le deja pasar porque vienen seleccionando y luego darle el siguiente. Vamos a lo que sigue. Vamos a la siguiente. Bueno, creo que por esta transmisión vamos a quedarnos ahí, es de solo esperar que termine de responder las preguntas, ¿verdad? Luego les queda tiempo para que puedan ver sus resultados, anotarlo en su cuaderno y repetirlo en el proyecto de grupo si tuvieron alguna baja nota, ¿verdad? Siguiente, ya solo me queda dos preguntas para terminar.